compañeros son Alex, Iván y su servidor Estefanía Rivera. A continuación les presentaremos nuestro proyecto de diseño. El eslogan de nuestro proyecto es económico, térmico y de gran satisfacción. El nombre que decidimos ponerle a nuestro producto es Ecotabic. Construcción del cotabique, una alternativa para la optimización de los recursos forestales. Como nuestro proyecto es de diseño, pero nosotros decidimos basarlo en la educación ambiental para la sustentabilidad. Introducción. The forests of Happen explored exactly these affecting the several states of Mexican Republic among the two states. Esto quiere decir que los bosques han sido explotados exageradamente. Hay mucho desecho de la madera, mucha madera, que en los bosques y en los árboles. Planteamiento del problema. En la actualidad existe un gran ámbito por la conservación del medio ambiente, pues hay una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados por más de un método de reciclaje. ¿Qué nos quiere dar a entender eso en la actualidad? Que hoy en día hay una gran cantidad de materiales, los cuales son desechados en lugares abandonados y los cuales se pueden reutilizar en forma de una madera. Aquí en la imagen se puede ver en un lugar abandonado varios materiales desperdiciados, el cual es el cartón, plástico, llantas y el principal de los elementos. Justificación. Los residuos forestales, como son el acerrín, son altamente contaminantes para el medio ambiente. Sin embargo, todavía se acumulan en los patios de los asemaderos o son vertidos en los alrededores, provocando que generen y acumulen polvo en el aire, emitan dióxido de carbono a la atmósfera. Además, el acerrín, al tener contacto con la humedad, produce hongos los cuales contaminan el medio ambiente. Conductividad térmica. Como pueden ver, el hormigón, el ladrillo rojo y el vidrio son los que tienen mayor conductividad, pero no nos ayudan en el medio ambiente. La madera tiene un buen porcentaje de conductividad y ya que nosotros estamos presentando nuestro producto con su deseo. Propósito. Nuestro propósito es ayudar a dar un mayor valor agregado al aprovechamiento del árbol cuando está arado. Objetivos. Tenemos dos tipos de objetivos, el general y el específico. Objetivo general, contribuir en aprovechar los desperdicios de aserraderos y madererías para la construcción de nuestro ladrillo ecológico y contable. Específico, determinar las mezclas necesarias para la construcción del cotabique. Antecedentes. La Organización Nacional Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, advierte sobre el impacto como agente contaminante del acerrín, del suelo y del agua. Además, la desintegración del acerrín es nula tanto en el suelo como en el agua. Metodología. Nosotros hicimos varios experimentos en los cuales consistían diferentes porcentajes de acerrín, tierra y cemento, y nosotros la que pensamos que era más adecuada es el planteamiento 4, que consiste en 50% de acerrín, 25% de tierra y 25% de cemento, ya que queda más uniforme. Funcionalidad de las prensas. La función de este sistema, persona, máquina, llamada Ecotab y Ecobique, fue elaborada para crear ladrillos con acerrín. La máquina nos facilita la creación del Ecotabique, pues lo moldean para darle la forma del ladrillo y a la vez le da la característica de ensamble. Esa idea fue basada en Lego. Esto nos quiere decir que el Ecotabique tiene ciertas piezas las cuales sirven para el ensamblaje de las piezas. A continuación les mostraremos los dos modelos que diseñamos. A base de nuestro proyecto, que es de diseño, decidimos realizar dos modelos de prensas para realizar nuestro ecotabique. La primera, que es la Ecotab, y la segunda, que es la Ecobique.
La ecotab tiene un diseño muy sencillo, pues consta de una base y de dos brazos. Los beneficios de la ecotab es que tiene, sus moldes son desmontables, entonces eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a base de la necesidad del usuario se puede adaptar la ecotab, ya sea si necesitamos un tabique pequeño, mediano o grande. ¿Cómo funciona la ecotab? Muy fácil, se coloca el tabique de la medida que necesitamos. Lo colocamos en la base, atornillamos la tapa de la medida del molde. Primero se levanta el brazo, el primer brazo. Después bajamos el segundo brazo y ejercemos el funcionamiento del ecobit. Bueno, aquí podemos ver el segundo diseño de la prensa, la cual se llama ecobit, la cual tiene un diseño muy sofisticado y muy fácil de utilizar para la persona que es retrovisora, la cual tiene un brazo o una palanca, la cual tiene dos orificios, los cuales sirven para darle la característica forma del Lego. En esta caja se puede apreciar que ahí se le puede invertir la mezcla, la cual viene del Lego Bique. Se baja la prensa y se empieza a moldear la mezcla y se deja la intemperie y se seca para allá. Producto. Este producto que nosotros realizamos y estamos presentando en físico fue elaborado con 50% de acerrín, 25% de tierra y 25% de cemento y 1 litro de agua. Evaluación. El diseño del producto es creativo y funcional, ya que nos permite satisfacer una necesidad, no nada más en general, sino también en la ambiente, ya que nuestro producto es ecológico y de gran utilidad. Evidencias del proyecto. Como pueden ver, aquí estábamos diseñando el cartel, están investigando y redactando la información. Aquí mi compañera está elaborando su prensa de diseño, y su compañera la otra prensa, y allá están terminando el cartel y están dando color.